Me llamo Sabrina Germaniel, soy argentina, tengo 22 años, mido 1,75 m, peso 70 kilos y juego de armadora, en Francia le dicen pasadora. Yo terminé el colegio en 2016 y comencé a estudiar licenciatura en actividad física en Buenos Aires. Y bueno, voy por la mitad de la carrera, son 4 años, yo voy por la mitad, voy 2 años, pero en este momento no puedo cursar porque solo es presencial. Y nada, hasta que en el momento sea a distancia voy a poder seguir. Bueno, principalmente mi representante y yo buscábamos, la verdad, un club que tenga buenos objetivos deportivos, y porque eso me motiva. Vengo de Boca Juniors, que sinceramente siempre nos ha ido bien, entonces como que buscaba una motivación deportiva y que sea un primer buen comienzo de primera liga en Francia. Realmente no, porque los calendarios de selección con el calendario de la liga francesa o europea en sí no están cruzados, entonces no interfiere. No, me siento bien, era lo que esperaba realmente. Con las chicas, más allá del idioma, algunas intentan hablar español. Yo intento con traductor también comunicarme con ellas, así que nada, por el momento bien. Sí, creo que es importante porque si bien hay asociaciones que se encargan de dar información sobre esos temas, yo creo que hay mucha gente también que se identifica con el club. Entonces está bueno que, más allá de ser jugadoras y la institución en sí, que participe de esas cosas, me parece que es importante. Bueno, realmente creo que el objetivo principal es poder clasificar a los playoffs y lograr ascender, que es la verdad por lo que vine. Así que realmente quiero que eso suceda. No tenemos que regalar más puntos, ni siquiera medio punto. Tenemos que tratar de sumar siempre a 3 y ver si podemos llegar a los playoffs. Bueno, realmente quiero disfrutar lo que más pueda de la carrera deportiva, que siempre, normalmente son cortas. Y quiero terminar mi carrera y poder vivir de eso cuando vuelva a Argentina. No es muy fácil planificar en Argentina por la situación, pero es lo que quiero y ojalá que pueda hacerlo. Realmente espero que ganemos, que sumemos 3 puntos, que estemos muy concentradas y que Clamar también necesita los puntos, así que creo que necesitamos sí o sí estar muy concentradas y hacer un buen partido. Sí, agradecer la verdad por todo el apoyo y porque nunca, la verdad, nunca nos falta nada. Y que confíen en nosotras, que vamos a tratar de hacer lo mejor posible para llegar a los playoffs. Y ojalá que podamos ascender también, pero bueno, por ahora ir de a paso y lo más cercano a los playoffs. Así que bueno, esperamos que podamos cumplir con eso.